Hola, estamos en el Monte Farno, vamos rumbo... Refugio para Fulmine. Refugio para Fulmine. Detrás, a mis espaldas, está el Pizzo Formico. Es un paseo para quemar grasas después de Navidad, Año Nuevo, de tanto panetones. Y todas las cosas ricas que se comen a fin de año, las cenas, ¿cierto?, de Navidad. Hace muy bien un paseo en montaña. Está lleno de gente, a nuestra sorpresa. Mucha, mucha gente haciendo deporte, caminando al aire libre, aire limpio. Y espero que disfruten como nosotros. Esto es una fracción de la comuna de Gandino. Así que buen divertimento y espero que les guste. Bueno, a mis espaldas se encuentra el refugio para Fulmine o para Fulmen. Viene a ser la traducción en español, refugio, detiene relámpagos. Nos encontramos en un lugar maravilloso, lleno de cielo limpio, donde podemos respirar un poquito mejor. Estamos en enero del 2017. En estas fechas generalmente está lleno de nieve. Un metro de nieve o más. Es un caso atípico que por más de un mes no ha llovido y que nos encontramos un suelo árido sin nieve. Es un lugar donde vienen muchos deportistas, atletas, bravísimos atletas, a hacer entrenamiento de mountain bike, entrenamiento de caminatas, bueno, paseos con bastones, ¿cierto? Las personas que quieran pueden hacer mayor entrenamiento por 2 horas o más. Hay mucho espacio libre para poder caminar. También vienen a hacer entrenamiento de bicicleta. No se puede venir a este lugar con máquinas o automóviles a motor, motocicletas o automóviles. Solamente a pie o bicicleta. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chao.